recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos. Nuestros hermanos y amigos adultos mayores que nos ven por las distintas plataformas y redes sociales. Estamos muy contentos de tener nuestra primera reunión online a adultos mayores unidos desde casa. Les invitamos a ustedes y a sus familias a disfrutar un tiempo muy especial juntos. Oremos a nuestro Señor. Padre, muchas gracias por permitirnos reunirnos con los adultos mayores de tu iglesia y con nuestros amigos adultos mayores y con todas sus familias. Rogamos, Señor, que este tiempo lo puedas usar para tu gloria, de modo que muchos de nosotros nos sintamos unidos y muchos de nosotros también podamos compartir esto con nuestras familias. Y que tu palabra nos enseñe verdades fundamentales para nuestra vida. Y sobre todo, Señor, que pueda ser predicado el Evangelio del Reino, de modo que muchas personas hoy día puedan tener una nueva vida en Cristo. Gracias, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Los invitamos a seguir disfrutando del programa. Aleluya, aleluya, a una sola voz.
corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te No me falta nada. Sí.
¡Qué hermosa alabanza! Y es que realmente Dios tiene el control de todas las circunstancias. Ahora que estamos en este aislamiento, cumpliendo y obedeciendo a nuestras autoridades, ¡cuánta nostalgia me da no saber nada de mis amados hermanos! Voy a llamar a mi hermana Semirita. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¡Aló! ¿Cómo has estado, Semirita? ¡Qué bueno escucharte, manita! ¿Después de cuánto tiempo? ¡Hola! ¡Qué alegría me da, hermanita, de escucharte! ¡Qué gusto! Sí, Semirita. Sí, sí, debemos demostrar el amor cristiano. Y debemos llamar a cada uno de nuestros hermanos. Sí, Elita. Ahora que tú me has llamado, me doy cuenta cuán importante es recibir una llamada. Para saber cómo estamos y así poder estar juntos. Sí, claro, sí, sí, te propongo algo. Llamemos a nuestros hermanos, comuniquemos que hay un programa para todos nosotros, llamado Años Dorados Unidos desde Casa. Tienes razón. Buena, excelente. Ahora sí, si se hace eso, estaremos diciendo que nos amamos y estamos siempre unidos. En este momento lo voy a hacer. Gracias por llamarme, gracias. Sí, ellos se sentirán felices. Ok. ¿Ah? Buena idea. Voy a llamar. ¿Aló? Lucita, ¿cómo estás, hermanita? Qué gusto de escucharte, hermanita. ¿Qué les parece? Muchos de nuestros hermanos lograron comunicarse y, ¿saben?, nos envían saludos. ¡Qué bueno! ¿Cómo están? Los extraño mucho, hermanos. Amados hermanos, un saludo a la distancia. Los extraño. Mis entrañables hermanos, gusto de saludarlos. Dios los siga bendiciendo. Un abrazo para todos. Hermanos, un saludo cariñoso, aunque a la distancia, pero en un mismo espíritu. Estamos orando por ustedes cada día. ¡Dios lo bendiga! Estoy emocionada por ver a algunos de nuestros hermanos que nos están siguiendo en este programa. Es nuestro deseo que todos los adultos mayores de la iglesia y nuestros amigos, juntos a sus familiares, se unan a nosotros todos los viernes a las 4 de la tarde, unidos vía YouTube, vía Facebook, en nuestras reuniones semanales, Años Dorados Unidos en Casa. ¿Saben por qué? El edificio puede estar cerrado, pero no la iglesia. Continuemos adorando al Señor, y esta vez a través de este hermoso himno. Adelante. Por la fidelidad y la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque sus misericordias nuevas son cada mañana. Es más, sus misericordias nunca decayeron, porque su fidelidad es para siempre. Oh Dios eterno, tu misericordia, mi una sombra de duda tendrá. Y por los siglos.
Grande Señor, es tu fidelidad. Tú estás con nosotros, Señor, porque eres fiel en todo lugar y en todo tiempo. Presentaría y diciendo: soy el doctor Memo, vengo a colaborar para que juntos podamos vencer a ese coronavirus. Aunque estoy jubilado, no importa, quiero colaborar. Pero nada de eso es posible ya, porque fallé en el intento. Fallé. Me ganaron las circunstancias.
Los tiempos pasaron y no logré mi meta, mi sueño. Ya no es posible. Ya no. Ya no. Papá, ¿qué pasa? Tú no eres una persona triste. ¿Qué pasa? ¿Te dio la depra de la cuarentena? ¡Vamos, anímate! ¡Don Memo, triste! No lo puedo creer. Hemos oído cómo te lamentabas, abuelito, por no haber cumplido tu meta de ser médico. Pero tus historias y tu pasión por la medicina inculcaron un amor tan grande hacia esa carrera. Y ahí voy avanzando. Así que con todo tu amor y tu apoyo animándome, sé que alcanzaré a lograr esta meta tan ansiada. Sí. Me comprometo a ayudarte, mi nieta querida. Me comprometo a apoyar en todo lo que sea posible. Papá, nosotros como cristianos tenemos una meta por cumplir. Una meta más importante en nuestras vidas, papá. ¡Claro! Ser como Cristo. Yo quiero cumplir esa meta, pero... ¿quién nos va a decir cómo hacerlo? ¿Quién nos enseñará a ser como Cristo? ¡Ey! Vecinos, un momento. ¿Quieren saber cómo alcanzar la meta? ¡Sí! ¡Claro que sí! Pues acompáñenme a conocer a través de la palabra de Dios cómo podemos alcanzar la meta. Vecino, ¡vamos! ¡Vamos! Así es, mis amados hermanos y amigos, bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Efectivamente, hoy queremos hablar acerca de qué hacer para alcanzar la meta. Y es que así como hemos visto en la conversación de Don Memo con su familia y su vecina, hay una meta que alcanzar en nuestra vida. Es la meta más importante y es nuestro deseo que aprendamos juntos cuál es esa meta y cómo podemos alcanzarla. Una meta es un objetivo a alcanzar, es como el corredor de 100 metros planos. Su objetivo es correr más rápido que todos sus competidores y atravesar por aquella línea que lo da como ganador. Para ello, se prepara arduamente, cuida de su alimentación, se entrena en el gimnasio, practica su técnica, descansa todo el tiempo que debe descansar, cuida cada detalle con tal de cumplir su sueño de ser el ganador. Y así, también los seres humanos tenemos distintas metas en la vida, como por ejemplo ser médico, como quería ser Don Memo, o ser empresario o tener una maestría. Todas estas metas, una vez que se logran, producen felicidad a causa de haberlas conseguido. Pero esta felicidad es muy corta y no es realmente la gran meta en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la meta más importante que el ser humano debe conseguir en la vida? El apóstol Pablo, estando preso en Roma, le escribe a los filipenses, una iglesia que él fundió y que lo amaba mucho, les escribe para hablarles acerca de la meta que él perseguía y por la cual estaba dispuesto a dejarlo todo y realmente lo había hecho, había dejado todo en su vida con tal de conseguir esta meta. Leamos Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren, Pablo tenía clara cuál era la meta de su vida. Lo único en lo que él se enfocaba era en llegar a la meta que Dios le había trazado cuando lo salvó. ¿Cuál es la meta a la cual se refiere Pablo? ¿Cuál es la meta más importante en nuestra vida? Miren, amados hermanos y amigos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos da un premio de ser como Él. Esto lo lograremos al final de nuestra vida. Ahí recibiremos un cuerpo glorioso como Él lo tiene, un cuerpo que vivirá eternamente, que nunca se enfermará, un cuerpo que nunca muere. Ese es el premio que hay que alcanzar. Esa es la meta que perdura para siempre. Esa es la meta que nos mantiene activos porque el premio es un premio maravillosamente grande, inalcanzable para el hombre solo por la misericordia de Dios.
Es decir, mis amados hermanos, la meta de Pablo y de todo cristiano es llegar a ser como Cristo es. El día de hoy iniciamos un ciclo de mensajes que nos va a enseñar qué hacer para alcanzar la meta. Y debo mencionar que en el pasaje que hemos leído anteriormente encontramos cuatro cosas que tenemos que hacer para alcanzar la meta más importante de nuestra vida. Y estas cuatro cosas son las siguientes. Tener una conciencia real de lo que somos. Esforzarnos al máximo. Esa es la segunda cosa que tenemos que hacer. Lo tercero es tener una concentración total. La cuarta cosa que tenemos que hacer es tener la motivación correcta. El día de hoy, permíteme desarrollar solamente el primer punto. El día de hoy veremos que para lograr la meta más importante de nuestra vida, debemos de ser conscientes de nuestra realidad. El versículo 12, en la primera parte, menciona a Pablo lo siguiente. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Este versículo nos muestra dos grandes cosas. Lo primero es que debemos de ser conscientes que aún no alcanzamos la meta. Debemos ser conscientes que aún no alcanzamos la meta. Para poder alcanzarla, debemos de ser conscientes que aún no lo hemos hecho. Pablo vive una vida con la mirada puesta en la meta y es plenamente consciente que aún no ha logrado alcanzarla. El versículo 12, él menciona, no que lo haya alcanzado ya. El término alcanzado viene de la voz griega lambano. Y aquí tiene la connotación de recibir un premio que ya ha sido otorgado de antemano. Pablo está buscando lograr un premio que ya se le ha sido entregado, que se le ha sido prometido por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Pero Pablo era consciente, totalmente consciente, que aún no había recibido ese premio final. Y esto lo hace vivir con un deseo permanente de obtenerlo. Pablo quiere ser cada vez más como Cristo es. Pablo quiere tener ese premio en sí mismo. La mirada puesta en la meta no alcanzada hace que Pablo viva una vida consagrada a Dios, dependiente de Dios, una vida intensamente entregada a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él está mirando esa meta que se le ha sido prometido y que aún no la alcanza. Pablo sirve con todas sus fuerzas, funda iglesias, enseña la palabra de Dios. Él mismo dice que debemos imitarle como él imita a Jesucristo. Ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, dice Pablo. Se pone como un ejemplo de un cristiano que va rumbo a la meta. Pablo hace todo esto con la mirada puesta en la meta. No deja de mirar esa meta. Él está dispuesto a sufrir penalidades por causa de Cristo y de hecho lo sufrió, latigado, azoteado, abofeteado, maltratado, echado en cárceles y al final entrega su vida por causa del amor de Cristo. Pablo estaba dispuesto a todo con tal de lograr su meta. Aunque sabe que esa meta solo se alcanzará plena y completamente el día que esté en la presencia de Dios, sabe también que la forma de vida de todo cristiano, la carrera que tiene que correr, es ser cada día más semejante a Jesucristo. Mira, mi amado hermano y amigo, los creyentes, al igual que Pablo, debemos ser conscientes que aún no somos como Cristo. Aunque tenemos el Espíritu Santo viviendo en nuestro ser, también está en la naturaleza carnal que batalla en contra del Espíritu. Decidamos, pues, al igual que Pablo, persistir en ser como Cristo cada día de nuestra vida y entonces lograremos alcanzar la meta. Pongamos nuestra mirada en aquella meta de ser como Cristo. Esto es lo que nos debe de impulsar en la vida. Esto es lo que debe de movernos en todo nuestro actuar mientras estamos en esta tierra. Muchos cristianos no saben a dónde llevan sus vidas, porque no conocen la forma de vida de un verdadero creyente. Desconocen o no quieren conocer cuál es la meta en su vida y por lo tanto no llevan una forma de vida adecuada a esta meta y alcanzarla. O sencillamente saben cuál es la meta, pero no se esfuerzan por alcanzar. Lamentablemente estos cristianos viven vidas débiles, vidas yendo al mundo y regresando a la iglesia. Vidas que no evidencian el carácter de Jesucristo. Tú y yo, mi amado hermano, amigo que nos visitan, deberíamos de transitar por esta meta. Pero lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes que no lo hemos alcanzado
Y entonces el ser conscientes de ello nos debe de motivar, nos debe de llevar a querer alcanzar esa meta, tener ese deseo irrefrenable de conseguirla. ¿Cuán importante es esto para poder alcanzar la meta más importante de nuestra vida? Y lo segundo que esta primera parte del versículo 12 nos enseña es que debemos de ser conscientes de que somos imperfectos. Debemos ser conscientes que somos imperfectos. Mira, a pesar de las abundantes bendiciones que le pertenecían en Cristo, el apóstol Pablo sabía que no era perfecto. El apóstol Pablo dice en esta segunda parte del texto 12 que hemos leído, dice, ni que ya sea perfecto. El apóstol Pablo dice, ni que ya sea perfecto. La voz traducida como perfecto viene del griego teleio, que quiere decir algo que terminó de formarse completamente. Pablo fue usado por Dios para darnos a conocer su plan para con nosotros. Muchas de las grandes doctrinas cristianas fueron transmitidas por el apóstol Pablo, pero él dice que su conocimiento de Cristo aún era incompleto. Mira, leamos 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¡Qué tremenda realidad, mi amado hermano! Si hay alguien que pudiera decir, ya logré lo que tenía que lograr, era Pablo, pero sin embargo, él dice, yo aún soy imperfecto. ¡Qué tremenda realidad! Él aún no ha logrado la perfección, no ha logrado ser completamente lo que él debe de ser. Pero muchos cristianos vamos por ahí pensando que ya somos perfectos, porque tenemos un cargo en la iglesia quizás, o porque somos líderes. Pero no, mi hermano, lejos esté de nosotros esto. Si queremos alcanzar la meta, que es la más importante para nosotros, llegar a ser como Cristo, debemos de ser conscientes que aún somos imperfectos y que debemos de seguir trabajando en el Señor para ser cada vez más como Él. Mira, aunque Pablo había sido justificado plenamente por Jesucristo, había recibido la justicia de Jesucristo, ¿verdad? Él dice que aún necesita el perdón para sus pecados, ya que aún gozando de la justicia de Cristo, él necesita ser limpiado de toda contaminación de la carne y de su espíritu, perfeccionando así la santidad que él tiene en su vida, en el temor y en el amor a Dios. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, avala lo que te estoy diciendo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¡Qué tremendo! Pablo, teniendo una vida santa, apartada para Dios, aún sabe que está en este cuerpo, y en este cuerpo él puede cometer algún tipo de pecado, algún tipo de contaminación, y él continuamente, confiando en las promesas de Dios, se limpia de todo pecado. ¡Qué maravilloso! Pablo es perfectamente consciente que siendo el apóstol Pablo, siendo el apóstol que más predicó, el apóstol que más iglesias formó, el que entregó su vida por Cristo, él se consideraba aún imperfecto. Y tú y yo también tenemos que hacerlo. Mira, Pablo hizo grandes milagros, ya que el poder de Cristo estaba en él, pero se manifestaba a través de Pablo justamente, no porque Pablo era perfecto, sino porque era débil, porque aún era imperfecto. Mira lo que dice 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Recuerdas en qué contexto está este pasaje? Pablo tenía una enfermedad y le había pedido al Señor vez tras vez, que le quite esa enfermedad, porque él consideraba que le impedía para poder hacer más la labor que Cristo le había encomendado. Y le dice, entonces sáname de esto y te serviré aún mucho mejor. Era lo que pensaba Pablo. Pero luego Dios le responde, no te sanaré, bástate mi gracia. Porque cuando eres débil, cuando te consideras débil, cuando te consideras imperfecto, mi poder se perfecciona en ti y yo te usaré más grandemente. Y entonces Pablo concluye diciendo, de buena gana me gloriaré entonces en mis debilidades, ¿verdad? Para que el Espíritu de Dios me siga usando. Qué maravilloso es que Pablo, siendo lo que él fue, se consideraba imperfecto.
Y esto lo impulsaba, mi amado hermano, a seguir tras de la meta, a no dejarse contaminar, a no dejarse distraer en su meta. Eso lo animaba, porque él sabía que aún era imperfecto y que debía seguir trabajando para llegar a ser como Cristo. Mira, la profunda comunión con Cristo que había experimentado el apóstol Pablo también era imperfecta, por más que era la más hermosa de todas. Pues aún no sabía orar como convenía y dependía de que el Espíritu Santo intercediera por él. Mira, mi amado hermano, aunque su cuerpo era el templo del glorioso Espíritu Santo que moraba en él, Pablo aguarda el día aún en que Cristo transformaría su cuerpo. Él lo llama el cuerpo de la humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3, 21. ¡Qué maravillosa realidad, mi amado hermano! Si tú y yo queremos entonces alcanzar la meta, debemos de saber que somos imperfectos. Mira, Pablo había desarrollado una gran madurez espiritual en su vida, pero esta no era suficiente para alcanzar la meta. Esta imperfección de Pablo lo lleva más, aún más, a anhelar cumplir esa meta. Pablo avanza cada día y cada día es más y más como Cristo, pero aún no lo alcanza, aún no es perfecto, aún no está completamente terminado. Ahora, imagínate nosotros, pues, frente a Pablo, comparémonos con Pablo. Si para Pablo era totalmente claro que le faltaba mucho para cumplir su meta y él renovaba sus fuerzas para lograrlo, ¿cuánto más nosotros? Esta realidad de saber que nos falta mucho que avanzar hacia la meta debe de llevarnos a tener una fuente en eso que nos impulse día a día a ser cada vez más como Cristo, a meditar en la palabra de Dios, a orar, a tener tiempo de intimidad con Dios, a pedirle que nos siga transformando y que nos siga usando. Mi amado hermano, tú y yo debemos de saber que esto es lo que tenemos que hacer para alcanzar nuestra meta. Mientras vivimos en esta vida, tenemos, mi amado hermano, que saber que somos imperfectos y que tenemos que seguir avanzando. Entonces el quiero ser como Cristo dejará de ser una bonita frase o un buen deseo y se transformará en nuestra forma de vida. Ser cada día más como Cristo debe ser la forma que tú y yo debemos de vivir como creyentes si queremos alcanzar la meta más importante de nuestra vida. Mira, mi amado hermano y amigo que nos visitas, hoy hemos visto que la meta en la vida cristiana es llegar a ser como Cristo es. Hemos visto también que no lograremos esa meta en esta vida hasta que no nos encontremos con nuestro Dios el momento de nuestra partida o el día en que Él venga por segunda vez. Hemos visto también que nuestra vida debe ser una vida que vaya todos los días rumbo a la meta de ser como Cristo. Y hemos visto que para alcanzarla necesitamos cuatro cosas. Y de esas cuatro cosas, hoy día hemos visto que debemos de tener una conciencia real de lo que somos. Debemos saber que somos imperfectos y debemos de saber que aún no hemos alcanzado nuestra meta. Y a ti, mi amigo, que nos has escuchado y has presenciado hasta aquí este mensaje de la palabra de Dios, ¿quisieras tú también estar en el camino, en la carrera de lograr esta meta preciosa de llegar a ser como Cristo, de vivir la vida eterna con Él por siempre? ¿Quisieras estar seguro de que tu vida cuando mueras vayas a la presencia de Dios y seas transformado en un cuerpo que estará preparado para vivir por la eternidad? ¿Quieres tener un cuerpo como el de Cristo que ya no se enferma, que ya no se envejece, que ya no le duele nada y que vive una realidad totalmente diferente con Dios, una comunión perfecta para la eternidad? ¿Quieres llegar a esa meta? Pues déjame decirte que por más que te esfuerces, por más que lo quieras hacer, si no tienes a Cristo en tu corazón, eso será imposible. Porque lo único que nos mueve a ser como Cristo y que nos capacita para hacerlo es el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Es el poder de Dios mismo en nosotros que nos impulsa cada día a querer ser como Cristo y lograr así la meta tan anhelada. Pero mi amado amigo que hoy día nos estás escuchando, amiga, familia entera que nos estás escuchando, si no tienes a Cristo viviendo en tu corazón, nunca lo lograrás. Hoy día quiero compartir contigo la forma de cómo tener a Cristo en el corazón. No es difícil. Sin embargo, es imposible para el ser humano. Es un acto de Dios. Tienes que pedírselo a Dios.
La palabra de Dios nos muestra que hay algo que nos impide tener esa comunión con Cristo, que Cristo venga a vivir en nuestro corazón. Y eso que le impide a Cristo venir a nuestro corazón se llama pecado. El pecado, la Biblia dice que es todo aquello que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Y déjame decirte que tristemente todos los seres humanos somos pecadores. Hemos nacido siendo pecadores. No pedimos ser pecadores, sin embargo lo somos. Desde que nacemos en este mundo, desde que el Señor, aún viendo nuestro embrión, sabe que nosotros somos pecadores, antes aún de haber nacido. Es la naturaleza humana. Pero el pecado nos aleja de Dios. Y el pecado, mucho más aún que nos aleja de Dios, nos sentencia a una vida lejos de Dios. Dios, al ver el pecado de la humanidad, sentenció ese pecado y nos ha condenado a vivir sin Dios por la eternidad. Pero el inmenso amor de Dios, la gran noticia que tengo para ti, es de que Dios nos ama entrañablemente. Que Dios no quiere que tú, ni yo, ni nadie esté separado de Él por la eternidad. Para eso envió a Jesucristo a morir en la cruz. Porque la condena de todos los pecadores, la sentencia que Dios había dado sobre todos los pecadores, era muerte eterna. Por causa de haber pecado, teníamos que pagar con nuestra vida y teníamos que ir a una muerte eterna. Pero el amor de Dios cargó sobre Jesucristo, nuestro Señor, el único hombre, porque Dios se hizo hombre, auténtico hombre, el único ser humano que nunca pecó, que nunca participó del pecado humano y que nunca pecó en su existencia. Él no tenía por qué morir, sin embargo, fue a la cruz para pagar tu condena y la mía. Y ahora, poder ser libre del pecado. ¿Cómo ser libre del pecado? Cuando yo creo que Jesucristo fue a esa cruz para morir por mis pecados. Cuando soy consciente de que soy pecador y le pido al Señor que sea mi Señor y mi Salvador. Que Él pague por mis pecados para yo tener comunión con Dios. Me arrepiento de mis pecados. Y Él que conoce mi corazón vendrá hoy día mismo. Te lo aseguro porque la Biblia lo asegura. Hoy día mismo, si tú te arrepientes de corazón y le pides a Cristo que entre en tu vida, hoy día mismo Jesús vendrá en tu vida y tú serás una nueva criatura lista para comenzar esta preciosa carrera, para alcanzar esta maravillosa meta de llegar a ser como Cristo. La pregunta es, ¿quieres tener a Cristo en tu corazón? ¿Quieres recibirlo? ¿Quieres que Cristo venga a tu vida y te haga esa persona que tanto anhela ser para correr la carrera y llegar a la meta más maravillosa del mundo? Pues bueno, si tú lo quieres hacer, déjame ayudarte con una oración. Esta oración no tiene nada de mágico, sencillamente resume lo que hoy día te he predicado del glorioso Evangelio de Cristo que trae nueva vida a las personas. Si quieres hacerlo, cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos juntos y repite estas palabras creyendo lo que hoy día vamos a orar. Gracias Dios por tu palabra. Necesitaba escuchar tu evangelio porque anhelo estar contigo. Te pido perdón Señor por mis pecados. Sé que he pecado contra ti. He hecho lo que no te agrada. Señor, mi espíritu, mi ser lo sabe bien. Soy pecador. Y hoy día he sabido, reafirmado o he escuchado que mi pecado me condena a estar separado de ti eternamente y no hay nada que yo pueda hacer para lograr estar contigo. Solamente arrepentirme y pedirte, Señor, de corazón, que tú me perdones de todos mis pecados. Porque creo que Cristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre y murió en una cruz para pagar mis pecados y darme la salvación. Hoy día te pido, Señor Jesús, que entres en mi vida y me salves. Quiero comenzar esta carrera maravillosa, la carrera más hermosa que el ser humano puede tener y lo más valioso que puede alcanzar. Gracias, Padre. Ayúdame en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame decirte que si tú has hecho esta oración de corazón, Dios que conoce tu corazón hoy día te ha hecho nacer de nuevo. Hoy día eres una nueva criatura. Hoy día Cristo vive en tu corazón. Y si ha sido así, te pido por favor que te comuniques con nosotros para poder ayudarte en esta nueva vida en Cristo. En momentos aparecerá en pantalla un teléfono donde tú podrás llamarnos y de esa manera poder contactarnos contigo. Gracias. Dios te bendiga y Dios me los bendiga a todos, mis amados hermanos, y sigamos con nuestro programa.
Como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Los Olivos, estaríamos gustosos de poder ayudarlo. Usted podrá conectarse con nosotros escribiendo a nuestro correo electrónico y al WhatsApp del número telefónico que aparecen en su pantalla. Un pastor de nuestro equipo lo atenderá. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, nuestros queridos hermanos, adultos mayores. Realmente es un gozo poder estar con ustedes en esta ocasión y reencontrarnos una vez más a través de este medio. Les comento que a partir de hoy vamos a tener tiempos especiales de oración, ya que necesitamos urgentemente depender de nuestro buen Señor. Recuerden lo que la Biblia menciona, hermano, hermana, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 al 18, que va a decir la Nueva Traducción Viviente: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para cada uno de ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Así que, hermanos, tenemos dos motivos especiales de oración para que podamos clamar al Señor. En primera instancia, el primer motivo es por su salud física y espiritual de todos los adultos mayores en este tiempo de crisis, y también para que podamos estar conectados a través de las redes sociales con nuestra iglesia y también en estas reuniones especiales que vamos a tener. Así que vamos a orar. ¿Qué les parece? Incline su rostro, por favor, y vamos a solicitar al Señor de su gracia y de su amor. Padre bueno, gracias te damos por reencontrarnos una vez más con mis hermanos adultos mayores. Y queremos suplicarte de todo corazón que tú cuides de sus familias, que cuides de su salud, Señor. Tú conoces que tal vez están expuestos a circunstancias, a enfermedades, y Señor, a esta pandemia tan fuerte. Nuestros hermanos adultos mayores son vulnerables y te pedimos que tú los guardes, los protejas. Señor, que tu mano de gracia y de bondad pueda cubrirlos. Y Señor, si alguno de ellos está enfermo, puedas colocar tu mano de sanidad y puedas regalarle la salud una vez más. Gracias, Señor, porque podemos utilizar este medio para reencontrarnos. Y te pido, Señor, que ellos a partir de hoy puedan conectarse con nuestra iglesia. Señor, te pido para que tengan las condiciones, para que puedan de repente seguirnos a través del Facebook, a través de YouTube o tal vez en los cultos virtuales que estamos teniendo. Ayúdale, Señor, a que ellos puedan también tener sus reuniones de células virtuales. Y Padre, que finalmente podamos edificarnos en ti y nuestra fe pueda seguir creciendo. Gracias por mis hermanos adultos mayores. Los pongo en tus manos y que tu buena gracia los sostenga. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima. Recordemos que somos una iglesia que crece a través de los grupos pequeños. Sé parte de uno de nuestros grupos pequeños a través de las distintas redes de nuestra iglesia. No dejemos de conectarnos, siempre habrá un grupo pequeño para ti. Invitamos a las parejas todos los martes a las 7 de la noche para escuchar buenos consejos y así crecer como matrimonios. Y las damas también tendrán sus reuniones todos los miércoles a las 5 de la tarde para seguir edificándose como mujeres virtuosas. Y para nosotros, los hombres, tendremos nuestras reuniones todos los jueves a las 8 de la noche para seguir creciendo como líderes de nuestras familias. Para todos nuestros hermanos adultos mayores de años dorados, también tendrán sus reuniones especiales todos los viernes a las 4 de la tarde. Los esperamos. Ahora, en un nuevo horario, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, tendremos nuestros momentos de reflexión. Todos los miércoles a las 7 de la noche estaremos juntos en nuestro culto de oración virtual. Juntos, como una sola familia espiritual, buscando el rostro del Señor. Amados hermanos, no olvidemos que este domingo 3 de mayo estaremos juntos en nuestro culto de adoración y Santa Cena. Celebraremos nuestros cultos virtuales en los horarios que aparecen en pantalla. Y para participar de la Cena del Señor, deberás tener en casa pequeños trozos de pan y jugo de uva en vasos pequeños. Y así juntos
estaremos recordando el sacrificio de Cristo por amor a cada uno de nosotros. Te esperamos. Hermanos, continuamos con Amor en Acción. Es un esfuerzo conjunto en nuestra iglesia para poder bendecir a nuestros hermanos que están pasando necesidad. Todavía puedes dejar en las instalaciones de nuestra iglesia tus donaciones de alimentos no perecibles, desde las 8 de la mañana a 1 de la tarde, con mascarilla y guantes para tu mayor seguridad. Para todos los niños, tienen una reunión especial que no se lo pueden perder. Martes, jueves y sábados a las 4 de la tarde, Creciendo en Casa. Conocemos la importancia de estudiar la palabra de Dios y sus beneficios para cada uno de nosotros. Por eso tenemos nuestra escuela bíblica virtual todos los viernes a las 8 de la noche. Cualquier información al número 989-001-982, el mismo que aparece en pantalla. Los esperamos. Nuestra juventud vuelve en sus horarios especiales todos los sábados. Adolescentes ADN a las 5 de la tarde. Jóvenes jóvenes a las 7 de la noche. Y jóvenes adultos a las 8 de la noche. ¡Conéctate! Hermanos, seguimos orando por la provisión de Dios a cada familia de nuestra iglesia. Si alguien desea hacer llegar su diezmo y ofrenda, puedes acercarte a la iglesia o depositarlo en nuestras cuentas que aparecen en pantalla. Del Banco de Crédito del Perú y del Banco Continental. Una vez hecho el depósito, tomar una foto al voucher y adjuntarlo al correo electrónico o al WhatsApp del número telefónico que aparece en pantalla, señalando tu nombre y el mes al que corresponde. Dios te bendiga en gran manera. En nuestro minuto misionero recordaremos a nuestros misioneros en Barcelona, la familia Méndez. El misionero Enrique Méndez, su esposa Jessica y su hija Dania nos envían un saludo desde Barcelona y nos piden que oremos por la obra misionera en aquel lugar. Veamos. Un saludo especial para nuestra amada iglesia, Alianza Cristiana y Misionera en Los Olivos. Y un saludo afectuoso para ustedes, mis hermanos de años dorados, los jóvenes de corazón. La verdad que os extrañamos mucho. Quisiéramos estar con ustedes orando, buscando al Señor, pero Dios nos trajo aquí, en Barcelona, España. Y nos trajo para justamente en estos tiempos seguir predicando y extendiendo el reino de Dios. La situación es difícil. Vivimos una crisis mundial. En Perú siguen creciendo la enfermedad del COVID-19. En España hemos vivido un tiempo muy difícil y lo seguimos viviendo. Por eso que es importante que sigamos orando. Nosotros estamos orando por vosotros en Perú, por la Iglesia de los Olivos, pero también ustedes deben orar por nosotros, porque la Biblia dice que debemos interceder unos por otros. Ore por España, para que el Evangelio se siga extendiendo, se siga predicando en este tiempo, para que muchas personas en Barcelona puedan conocer al Señor. Ore también por la Iglesia de España, por la Iglesia en Barcelona, para que siga siendo luz en este momento, en este tiempo. Pero también ore por nuestra vida, para que Dios nos esté guardando. Hermanos, desde aquí, desde España hacia Perú, los abrazamos, los amamos mucho, y quizás decirle que sigan orando por nosotros y añadir dentro de sus oraciones que el Señor nos siga cuidando como familia en medio de esta pandemia que se está viviendo aquí en España. Que nos siga sosteniendo también Dios, y también que el Señor nos siga usando conforme a sus propósitos por el cual Él nos trajo como familia acá en este país. Sus oraciones nos van a ayudar, nos reconfortan mucho, hermanos. Muchísimas gracias. Hermanos, os extrañamos mucho. Oren, estamos orando por vosotros. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga.
Qué bueno y grato ha sido ver en el video a nuestros hermanos, los misioneros Méndez, a quienes amamos en el Señor. Y ellos están haciendo una labor misionera ahí en Barcelona y han pedido que oremos por ellos y lo vamos a hacer con mucho amor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y pedimos y suplicamos, como han pedido, Señor, tus hijos allá en España, que oremos para que detenga, Señor, la pandemia en España y lo hagas también aquí en el Perú y en todas partes del mundo. Obra, Señor, con poder, detén ya este flagelo, Padre, te lo suplicamos. Oramos también, Señor, para que cumplas tus propósitos por los cuales tú has enviado, Señor, a la familia Méndez a ser misioneros en Barcelona. Oramos también para que la palabra de Dios corra con total libertad y poder en España, produciendo muchas decisiones por Jesucristo. Y en Barcelona específicamente también, Señor, sea así. Oramos por la iglesia en Barcelona para que sea luz y sal en ese momento de tanta crisis que se enfrenta. Oramos también para que tú cuides, Señor, la salud de tus misioneros allá en Barcelona, de todos aquellos misioneros tuyos en las distintas partes del mundo también. Gracias, bendito Señor, y te damos gracias, Señor, por ellos. Bendícelos abundantemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos y amigos, llegamos al fin. Nos despedimos de ustedes esperando que nos encontremos nuevamente en nuestro próximo programa del día viernes 8 de mayo a las 4 de la tarde, día en el cual celebraremos el Día de la Madre. Los esperamos. Avisen a toda la familia. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos!